Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo van? Les traigo un nuevo video de experiencia instantánea que también tiene experiencia FK, muy fácil, muy sencillo y que no les tomará nada de tiempo. En verdad, este mapa es fácil y sencillo si uno presta atención y si eres un poco bueno para construir. Si eres nuevo a Fortnite, no te preocupes, iré un poco lento, así tú puedes seguir. Pero si se te hace muy difícil o simplemente no puedes construir casi nada, no te preocupes, al final del video hay un link que te tirará directo a un mapa que es más fácil, o también simplemente puedes meterte a mi canal y buscar uno de los videos que he publicado antes, porque esos mapas son más fáciles y hay unos que son incluso más rápidos, que son mucho más amigables para jugadores nuevos. Que este mapa lo que tiene es que uno tiene que ser muy las instrucciones son un poco precisas y uno tiene que construir bastante, así que si quieres probar, dale. Y si quieres probar y simplemente no puedes, no te preocupes, al final habrá un video. El código está en tu pantalla y también estará en la descripción. Pero si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por clicar en el video. En verdad no sabes lo que significa para mí y para el canal simplemente tenerte aquí. Ya somos más de 1000 suscriptores en este canal y es un número que a mí me vuela la cabeza cada vez que lo veo. Así que déjame ayudarte a ti. Ayúdame a mí y te ayudo a ti. Creo que sí funciona, no sé. El español, ya que es mi primera lengua, se me traba bastante a veces, no entiendo por qué. Pero si te suscribes, estarás recibiendo un video al día, por lo menos del mejor mapa de experiencia o simplemente un mapa de Fortnite que pueda encontrar. Y con eso estarás recibiendo contenido diario de Fortnite, que también te ayudará a ser el primero de todos tus amigos en llegar al nivel 200. Y a mí también me ayudará simplemente con un suscriptor más a esta gran familia que estamos construyendo. Así que si eso te llama la atención, te recomiendo que te suscribas. Y si no, ojalá el mapa te convenza. Así que no voy a perder nada más de tu tiempo y comencemos. Primero lo primero, me voy a esperar 10 minutos. ¿Por qué? Déjame explicarte si eres nuevo en el canal o simplemente nuevo a todo esto. Voy a esperar 10 minutos porque mientras más tiempo esperamos, más experiencia recibimos. Pero yo recomiendo esperar 10, 15, 20 minutos porque uno no espera tanto tiempo y recibe bastante experiencia. Ustedes pueden hacerlo instantáneo, pueden esperar 1 hora, 3 horas, 30 minutos. En verdad esa decisión se las dejo a ustedes, pero me encantaría saber cuánto tiempo esperaron y cuánta experiencia recibieron abajo en los comentarios. Así que haré un pequeño corte y regreso con ustedes. Bueno, gente, ya me esperé los 10 minutos, así que comencemos. Primero lo primero, me voy a conseguir dos miniguns. Y se pueden preguntar para qué. Este es para uno de los botones que en verdad necesitaremos dispararle a algo. Así que no se preocupen de eso por el momento. Pero una vez que tengamos estas tres cosas, bueno, que tengan el lanzaventosas, el francotirador lo tengo yo para apuntar. Pero una vez que estemos aquí, simplemente bajaremos y el primer botón estará justo en, detrás de la bóveda que dice que se abre en 30 minutos. Nos subimos del lado derecho y hacemos tres pisos hacia adelante. Así que 1, 2 y 3. Justo aquí brillaremos de color azul, hacemos un baile, un emote, no se transporta aquí. Y tenemos que subir por estos cuadros de color rosado, así que subamos. Y tenemos que, cualquier lado funciona, por el lado izquierdo o por el derecho, solo bajamos las escaleras. Y tenemos que buscar el lado que tenga este regalo gigante de color azul. Una vez que lo encontremos, simplemente vemos hacia esta esquina de aquí. Presionamos el botón, nos teletransportará de regreso y con eso activaremos el primer botón de experiencia instantánea. Ahora, siguiente, si se dan cuenta, aquí están todas las máquinas expendedoras. A la izquierda encontraremos esta como llama de madera. Tenemos que construir dos escaleras detrás, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora construimos 5 pisos hacia adelante. 1, uy, 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 ¿qué hice? A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez aquí, miramos a la esquina de la izquierda, presionamos este botón, no se le transporta de regreso y empezaremos a ganar experiencia instantánea en montones. Ahora volvemos al mismo lugar porque en el lado derecho hay presionamos la esquina izquierda. Ahora si presionamos la derecha, empezaremos a conseguir experiencia AFK. Si se darán cuenta, con esto empezaremos a recibir experiencia FK. Por alguna razón no me puedo deslizar, así que simplemente regresaremos a pie. Y ahora el siguiente botón estará justo del mismo lado. Si se dan cuenta, están estas máquinas expendedoras y si miran por el medio mirarán esa cara. Esa cara de hielo, justo esa. Y lo que recomiendo aquí es pasar por encima de este como pad de color verde, y lo único que tenemos que hacer es simplemente construir. Lo que hace el pad es que nos hace correr mucho más rápido, entonces nos saltamos bastante la construcción. Una vez que vemos aquí,
Simplemente tenemos que subirnos en la cabeza de la estatua. Y justo aquí, simplemente hacemos un baile, nos teletransportará aquí. Y aquí lo único que tienen que hacer es matar a este zombie. Tiene bastante vida, así que, ¿qué es lo que deben hacer? Para esto eran las minigons, por cierto. O sea, si te preguntas para qué eran las minigons, es para esta parte exactamente. Ahorita solo estoy consiguiendo tiempo para poder explicarles qué es lo que tienen que hacer. Así que los teletransportará a esta área, donde si no pueden matar al zombie, no se preocupen, solo tienen que presionar ese botón. Pero si en verdad hicieron caso y si consiguieron las minions, simplemente nos fuimos aquí y desde aquí la disparamos. Con eso simplemente haremos de que no nos logre pegar, así que le empezaré a disparar y voy a hacer que el video vaya a 2 de velocidad. Así que regreso en un segundo. Como se darán cuenta, tiene bastante vida, pero una vez que terminamos con eso, ya empezaremos a ganar más experiencia. Y ahora, para el siguiente, simplemente iremos a estos hombres de nieve, que estarán justo aquí, a la izquierda de estos orbes de colores, y construimos detrás de ellos, construimos 6 escaleras. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Construimos un suelo y justo volteamos hacia donde veníamos y construimos 3 escaleras más de regreso. Así que 1, 2, 3. Listo, aquí al final encontrarán este Winter Death Run, que lo único que tienen que hacer es venir aquí y saltamos. Uy, por favor, no se vayan a caer. No es nada difícil, solo tómense su tiempo. Sin saltar tan mal como lo estoy haciendo yo. Una vez que estén aquí, simplemente presionan este botón. Y ahora lo único que tienen que hacer es regresarse. También se pueden tirar al agua, pero no lo recomiendo yo demasiado, porque pierden un poco de tiempo. Pero una vez que terminamos, regresamos, presionamos este botón. Y ahora simplemente para el siguiente botón. Estará justo aquí donde estaban los hombres de nieve, donde acabamos de construir. Si miran detrás de los hombres de nieve, hagamos esto. Aquí están los hombres de nieve. Detrás de ellos habrá un arbusto en la distancia. Ahí es donde tenemos que ir. Así que muy recomendado el panel de velocidad, se podría decir. Entonces simplemente con esto nos cortamos el tiempo de construcción a la mitad. Y ahora lo único que tenemos que hacer es construir hacia este arbusto. Y en verdad, si te está gustando el video, por favor considera suscribirte, dejar tu like y comentar abajo qué te está pareciendo. Si encontraste algún otro botón que yo no enseñé, por favor déjamelo saber en los comentarios. Y me encantaría saber cuánta experiencia estás recibiendo. Así que una vez que pasemos por detrás del arbusto y vamos a la izquierda, encontraremos esta pequeña estrella de color rosado. Detrás de ella encontraremos este botón que dice secreto. Una vez lo presionemos, nos teletransporta de regreso y empezaremos a ganar más experiencia. Ahora, ¿qué hacemos para el siguiente? Fácil, simplemente los orbes de colores a la derecha. Simplemente a la derecha de los orbes de colores estará esta cabina para cambiarnos de skin. Y construimos 4 escaleras detrás, así que 1, 2, 3 y 4. Construimos un suelo, volteamos hacia donde empezamos y construimos 3 escaleras más. 1, 2, 3. Construimos un suelo, volteamos y construimos 2 escaleras más. 1, 2 y encontraremos este cuarto, donde aquí nos quitarán todas nuestras armas. Pero no se preocupen, aquí lo único que tenemos que hacer es pegarle a este hombre de jengibre. Que una vez que suene como un ruido de tecnológico, es que ya lo habrán hecho bien. Yo les recomiendo probarlo varias veces solo para asegurarse. Esto simplemente hace que la experiencia de FK sea incluso mejor. Ahora, una vez que nos hayamos asegurado de haberle pegado, simplemente nos regresamos. Y ahora el siguiente botón estará justo aquí a la derecha, donde dice respawn. A la derecha estará este pequeño portal, que atrás de él tenemos que construir esta cosa rara, que es una escalera y un piso. No contaremos ni la escalera ni el piso, solo vamos a contar escalera, piso, y eso va a ser como una construcción. Así que escalera, piso 1, escalera, piso 2, escalera, piso 3, escalera, piso 4, escalera, piso 5. Una vez aquí, simplemente miramos hacia el lado, hacia donde está el árbol de Navidad, y presionamos este botón que dice cuarto secreto. Vamos a la izquierda, nos subimos en el techo. Y una vez que estemos aquí, simplemente subimos por acá, nos vamos hacia el otro lado, donde encontraremos del lado derecho encontraremos estos copos de nieve pegados a la pared. Tenemos que subirnos justo en ese, entonces nos subimos en estos bloques de hielo, nos subimos aquí, y en esta esquina, en esta como punta de la esquina del
El copo de nieve, del copo de nieve, presionamos este botón, nos teletransportará de regreso y empezaremos a ganar más experiencia. Ahora, déjame ver, sí, ya estuvo. Bueno, ahora déjame enseñarte las dos maneras que hay para ganar experiencia en este mapa. Así que primero me voy a conseguir un rifle porque es lo único que tiene la parte del hombre jengibre que te quita todas tus armas, pero... Primero me voy a conseguir un rifle, solo para enseñarte una cosa. Así que el primer método, que este es para la gente que quiere experiencia AFK, es simplemente te puedes esperar los 30 minutos y esta bóveda se desbloqueará y te dejará conseguir todas y cada una de estas monedas de experiencia, que cada una te dará una experiencia bastante, bastante decente. Y también te puedes venir hacia este portal, el portal donde construimos detrás estas construcciones raras, justo aquí. Pasamos y aquí habrá tres cosas que podemos hacer. Podemos dispararle al robot. Cada vez que lo matemos conseguiremos experiencia. También si presionamos este botón recibiremos un poco de experiencia. Y si quieres más experiencia FK y hacerla infinita, simplemente te vienes a esta piscina, te metes y con esto ya estarás recibiendo experiencia FK mejorada y básicamente infinita. Así que eso es el primer método y eso es para la gente que quiere experiencia FK. Para la gente que quiere la mayor cantidad de experiencia, déjame decirte que es el método que yo recomiendo. Una vez que hayas hecho todos los botones, simplemente regrésate a la lobby, pone el código del mapa, empieza el mapa desde cero, haz todos los botones y con eso no estarás recibiendo obviamente la misma cantidad de experiencia que recibiste la primera vez, pero sí estarás recibiendo casi lo mismo, estarás recibiendo un 75% de lo que recibiste antes. Imagínate, consigues un 70.000 de experiencia de un botón. En la segunda vez estarías ganando 50.000, una cosa así. En verdad es muy decente y eso es lo que yo recomiendo si quieres la mayor cantidad de experiencia. Si simplemente quieres dejarlo en el fondo mientras trabajas, mientras ves una película, mientras miras The Last of Us, que uff, qué serie más buena, déjamelo saber en los comentarios si lo estás viendo, porque por Dios, cómo estoy amando esa serie, y eso que a mí no me gustan los zombies. Esa también es una serie que quiero grabar. Quiero jugar The Last of Us otra vez, y yo que soy muy malo para los sustos, siento que tendría un pánico terrible. Así que si eso te llama la atención, déjamelo saber en los comentarios. También, si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por clicar en el video. En verdad no sabes lo que significa para mí y para el canal simplemente tenerte aquí. Ya si quieres ayudarme, ya me ayudaste simplemente con clicar en el video. Pero también puedes suscribirte, dejar tu like, comentar o compartir el video. En verdad cualquiera de esas cosas ayuda muchísimo. Y si simplemente quieres ser el primero de todos tus amigos en llegar al nivel 200, te recomiendo que te suscribas porque estarías recibiendo un video al día del mejor mapa de experiencia que yo pueda encontrar. Así que si eso te llama la atención, te recomiendo que te suscribas. También poco a poco estaré variando un poco el contenido, no se preocupen. No terminaré de subir Fortnite hasta que el juego muera o hasta que yo ya no le encuentre nada de diversión. Así que todavía falta bastante para eso. Así que eso es todo por hoy. Me encantaría, si eres nuevo, verte aquí mañana. En verdad me encantaría saber si es tu primera vez. Y si es tu primera vez, ponlo en los comentarios y me encantaría ver si sigues mañana. Así que eso es todo por hoy. Espero verte a la siguiente. Que Dios te bendiga. Adiós.